El interés académico mío se encuentra en la política latinoamericana y el interés propio mío se concentra en la política argentina. El estudio sobre América Latina en la Nueva China empezó desde el establecimiento de la Nueva China. Como la ciencia social, el estudio de política siempre es una parte muy importante y en ese sentido en China estudiamos la economía de América Latina, política de América Latina y como Argentina, un país bastante grande de la región, bastante importante. Por eso el escenario político siempre es un tema muy caliente por lo remoto de la distancia y por el desconocimiento de ambas partes, por la dificultad de idioma. El estudio que se enfoque en el peronismo en China todavía es muy limitado, aunque hay algunas ponencias, trabajos en este tema, pero el único libro que se concentra en este tema es el libro mío. Soy la autora, con mucho orgullo. Ver el libro, la tapa del libro de Magnolia con el mapa de la Argentina y todo escrito en China, era como una curiosidad, ¿no? A partir de eso hicimos una videoconferencia el año pasado donde nos fuimos presentando, Magnolia nos presentó los lineamientos de su trabajo y este encuentro con la posibilidad de que ella esté ahora en Argentina, bueno, permite seguir conociéndonos, compartiendo algunas ideas y sobre todo proyectando cómo podemos seguir en este vínculo, que para nosotros es un vínculo en términos historiográficos, digamos, de conocer otras perspectivas, pero también institucionales, ¿no? Me parece que es un aporte realmente para nuestra universidad. Oh.